Sin duda, pues además de la temperatura, lo que también ha bajado son sus ventas. Y a propósito de las bajas temperaturas, conducir con hielo en el pavimento puede traer consecuencias. Aquí algunas recomendaciones, ponga atención. El hielo sobre el pavimento resulta un peligro para los automovilistas. Para evitar accidentes, es importante tomar medidas de precaución, sobre todo en las zonas altas y boscosas. Eso que vemos aquí, ¿no? No pega directamente al rayo del sol. Y aquí es donde puede en algún momento haber más factibilidad de que la carretera tenga un poco más de hielo. Reducir la velocidad, respetar los señalamientos y condiciones de la carretera, dejar distancia entre vehículos, encender las luces y mantener limpios los espejos y parabrisas son factores importantes para evitar un accidente. Pero si ya está sobre el hielo, no haga movimientos bruscos, pues puede provocar que su auto comience a girar. En el caso de que perdamos el control, una de las situaciones bien importantes es levantar el pie del acelerador y guiar el vehículo hacia donde queremos llevarlo, que es prácticamente también siguiendo la línea que va llevando el mismo vehículo. No olvide revisar las condiciones de su vehículo antes de salir a carretera. Imágenes de Alejandro López. Yasmín Mendiola, Azteca Noticias.